ha estado tan emocionado viviendo esta mañana llena de disfraces horrorosos y de mucho terror. Pero en este caso quiero mostrarles unas opciones maravillosas, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué voy a disfrazar a mi hijo? Si es Halloween o hasta para carnaval también. ¿Qué le pongo? ¿Qué le queda mejor? ¿Puedo vestirme yo igual que mi hijo? Aquí les vamos a presentar unas opciones maravillosas y para eso nos acompaña Flor Martínez. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Bien. De Ilu Bebés. Bueno, muchas gracias. Correctamente, es una marca de moda de ropa para niños. Ahorita estamos en nuestra colección de Halloween. Como ves, vamos a ver algunos disfraces alusivos a Halloween, pero también algunos más sencillos, claro, para carnaval. Y disfraces tanto para niños como para más adultos en combinación. Bueno, lo interesante es que te has dedicado a moda como tal para niños. Sin embargo, llega Halloween y traes esta propuesta que queremos mostrarle a ustedes en casa para que vean qué opciones pueden elegir para sus niños y en este caso acompañada de su papá. ¡Qué belleza! Esta es una pasarela muy especial en familia. Cuéntanos un poco de estos dos diseños. Háblame de esa cosita chiquitica, pero muy terrorífica. Sí, ese es Venom. Bueno, está elaborado con materiales de goma espuma, bastante pintura. Generalmente estos disfraces que son un poco más elaborados nos los piden con tiempo. Para nosotros, que el disfraz le quede correctamente al niño, en su tamaño, y que le proporcione movilidad durante su diversión. ¡Wow, Flore! Esto es realmente tenebroso. Y me imagino que la elaboración te ha llevado un poco de tiempo por todos esos materiales que tiene. Cuéntame un poco, por favor. Sí, bueno, generalmente cuando nos solicitan un disfraz en específico, sobre todo para este tipo de eventos, lo que hacemos bien es estudiarlo y cómo lo podemos elaborar de tal forma que se vea real y represente, como te digo, la comodidad del niño pueda andar. Claro. Entonces lo planificamos, luego vemos qué materiales podemos usar y cómo lo podemos pintar para que sea lo más alusivo al personaje. Y en este caso, una cosa tan terrorífica, ¿sí lo pide el niño o la mamá? ¿O el papá? Bueno, realmente es un acuerdo, ¿ok? Ok, y el caso del disfraz del papá, que nos acompaña esta mañana también. Es Scream, bueno, está caracterizado por una capa y más que todo la máscara y todo de negro. Entonces ese sí fue más sencillo porque es simplemente confeccionar y enseñar las telas que se parecen al personaje. Claro, y entonces, a la medida haces la gran mayoría, lo ideal es que la persona se acerque ya con una idea más o menos de lo que quisiera utilizar. Sí, nosotros tenemos colecciones, no solamente de Halloween, sino de ropa de todo tipo. Las lanzamos en nuestro Instagram, la vamos promocionando de acuerdo al tipo de colección y ya luego el papá tenemos las posibilidades de que papá o mamá vayan personalizando ciertos aspectos, como algunos colores, mangas cortas, mangas largas, disfraz, me gusta hacerle esta variación de color, claro, porque hay unos que son muy fieles al personaje, pero hay otros que queremos personalizar. Claro. Ay, a mí me gusta con tutú, con un pantalón largo, corto. Ay, qué bueno, maravilloso. Siempre complaciendo a los clientes, claro, que es lo ideal, Flor. Vamos a ver esta otra propuesta en pasarela. Sí. Ah, además nuestra querida Faret con la hermosa Alana, que ellos son de la casa. Sí. Cuéntanos un poco, bueno, imagínate tú, un vestido maléfica. Un vestido elegante. Bueno, y también para la mamá, un vestido muy elegante que las caracterice a las dos y que las represente como maléficas. Sin embargo, como puedes darte cuenta, hay unos que aunque son terroríficos, otros son, dentro de todo lo que es maléfica, es muy sencillo, claro, y dulce. Claro. Entonces, va a la medida del gusto del cliente. Lo ideal es eso, poder que se adapte a cada necesidad. En este caso, con un vestido negro, tanto la mamá como la hija, con estos otros accesorios, las alas de Maléfica y los cuernos de Maléfica, ya logramos hacer un traje. Y lo que se desea es transmitir, porque a veces la mamá, y me gusta así, que sea súper terrorífico o que sea más dulce. En este caso yo veo una ternura de mamá e hija. De verdad que nos encanta esta opción. Además, Maléfica hoy en día que está tan de moda, ¿verdad? Sí. Hay otros personajes que te piden últimamente, además de Maléfica, que por ejemplo está sonando tanto, sí, porque bueno, es muy taquillera. Está de moda también en los niños las vampirinas. De hecho, ese hemos hecho bastante. Mira. Diferentes colores también, ¿no? Los pies, ciertas variaciones, como te digo, a veces falda larga, falda corta, un color u otro, y así lo vamos complaciendo. ¿Y utilizaste qué tipo de materiales para hacer estos cuernos o cachos? Realmente es el de papel periódico mojado, conocido como papel. Ok, porque la idea no es que sea algo pesado, no, sobre todo pensando en que son bebés pequeñitos, que no les vaya a maltratar. Bueno, qué bueno está esto. ¡Ay, veamos esta otra terrorífica propuesta!
Ahí está un poco brava esa mamá con esa hija. ¡Qué belleza! Es que son bellos, pero son tiernos, pero son feos. Da miedo. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, ¿quiénes son estos personajes, por favor? Son las muñecas malvadas. Bueno, como estás viendo, que es más sencillo. Es dulce también porque es un vestido, es muñeca, pero tiene con su... todo su maquillaje que representa esa pequeña maldad dentro de todo lo que es el outfit. Claro, además qué bonito ver a mamá en personaje. Sí. Y uno hace todo por los hijos, por complacerlos, por acompañarlos. Mira, ahí está, en personaje, una mamá completamente muñeca maléfica, claro, acompañando a su hija. Claro, con su hija. Es muy bonito esto, además de compartir el mismo tipo de disfraz. Y en algunos casos también la mamá te pide disfrazarse de otra cosa completamente diferente y la o niña... complemento. Exactamente. Bueno, y en este caso, pues dos vestidos muy clásico, normal de niña, como para convertirlo en muñeca, y es gran parte de maquillaje. Sí. ¿Ustedes tienen también ese servicio para que las personas pudieran decirte, oye, me voy a vestir de tal, pero quién? ¿Tienes que me maquille? Sí, ¿les hacen la recomendación? Perfecto. Y el cabello, ¿les puedes orientar de qué forma utilizarlo para que la caracterización sea mucho también más real? Mucho porque para que sea acorde con el vestuario. No sea recargado ni uno opaque al otro. Claro, claro. Bueno, y en este caso, ¿qué experiencias vives? Porque honestamente me imagino la emoción de los niños probándose y asustando. Yo creo que no se lo van a querer quitar más en todo el día, ya me lo imagino. Correcto. En el supermercado, van a la panadería ya vestidos así. Pero qué bonito, esto no es todos los días y hay que disfrutarlo desde que se levantan hasta que se acuestan. Me llega mensajes cuando apenas reciben el disfraz, no me lo quiero quitar, o no se lo puedo quitar, la fiesta es mañana y quieren dormir con el disfraz. Mira, Flor, y entonces tú tienes una página web o tienes las redes sociales tengo donde las redes personas sociales. Pueden revisar lo que hay. ¿Tienda física tienes? No, todavía no. En este momento futuro, no. Sí. Ok. ¡Oh! Pero miren esta belleza de modelos. Bueno, en este caso es nuestra queridísima Maricler, acompañada de otra de nuestras bellas hijas de Farid. Cuéntanos un poco de ese diseño, de esa belleza. Bueno, fíjate que es un mismo esqueleto que generalmente lo vemos en niños, pero acompañado de un tierno tutú. Falda que le da su delicadeza y su dulzura. Bueno, es increíble cómo de verdad algo que... lo que conversábamos, pues realmente es terrorífico porque tiene una calavera y todo eso, pero es muy tierno porque lo está llevando una pequeñita y ya ese tono de tutú color lila, pues hace la diferencia, ¿no? Sí. Con unas medias, todo eso es parte de del outfit, las medias también. Sí, depende de lo que ellos más o menos quieran complementar el cliente. Ella nos va diciendo, mira, yo quiero complementarlo así, ponme la falda está más corta, a veces las medias pueden ser de colores. Okay. Y nos piden, mira, conseguí estas medias, pero quiero que me adaptes el disfraz a estas medias. Mira, Maricler, también estás preciosa, así que por favor, danos una vueltica, aprovechemos y vemos a las dos modelos. Bella, además parece que se pusieron de acuerdo, ¿okay? Sí. ¿Verdad? Los colores nos faltan. Qué bella, bueno, esto es otra alternativa, otra opción. En este caso yo creo que las calaveras, los esqueletos no van a pasar de moda nunca para Halloween. Siempre van a ser una muy, muy buena opción. Vamos a ver esta otra propuesta en pasarela. ¡Ay, qué belleza! Seguimos viendo la familia en pasarela, una mamá orgullosa y pues consintiendo y acompañando a su bebito. Cuéntanos de estos diseños, por favor. Bueno, igual como te comentaba, fíjate que en este no son iguales. El de la mamá es bruja. Es muy sencillo, pero también es de bruja con su sombrero. Y el niño es un esqueleto. Ok. Pero es body y es un poquito escarchado como para darle ese toque... brillante y terrorífico. Bueno, y no, por de verdad que un bebé. Exacto. Es que mira, esa parte terrorífica, bueno, se nos fue. Estamos llenos de ternura con esta belleza en pasarela y bueno, la cara de orgullo de la mamá brujita. De verdad que nos emociona que bonito, muchísimo. Sí. Eso es lo más bonito, lo que conversábamos de ser cómplice de un día tan mágico para los niños, ¿no? Este trick or treat de salir a buscar caramelo, que sean familia, pues lo valoramos muchísimo más y qué lindo que ambos pues puedan mostrarnos un diseño y un disfraz. En el caso de que Halloween termina, viene diciembre, también como diseñadora tienes propuestas para tengo una propuesta, los días de fiesta, de Año Nuevo, de Navidad. Sí, ya acabamos de terminar una colección de pijamas que se llama Bellos Durmientes y ahora tenemos una nueva colección para diciembre que van a ser ropas más casuales. Okay. Y un extremo que es deportivo y otro que es más elegante, sobre todo para los niños.
estamos incorporando mucho a los niños porque antes teníamos solamente para las nenas. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra mamá orgullosa con su modelo caminando en pasarela. Cuéntanos de este diseño, por favor. Fíjate que también es una cuestión de entrar en personaje, porque a veces con elementos sencillos que ya la mamá tiene, podemos complementarlo. Joker, correcto. Sí. El Joker. Entonces podemos complementarlo, hacerle ciertos accesorios para... Fíjate que en este caso solamente es una camiseta blanca, ¿ves? Un pantaloncito y los tirantes. Ok. Entonces lo que hacemos es complementar. Si la mamá dice, ay, mira, quiero que me ayudes a complementarlo o que me lo hagas completo. Ok, perfecto. Okay. Y en este caso, pues el tono de cabello sí, muy particular, obviamente es parte de este disfraz completo, de este traje y de esta caracterización, el cabello verde. Y la mamá, como viene al alcahueta, pues también se unió al color verde en su cabello y se ve genial. Él está disfrutando un montón. Sí. Pasa con todos, me imagino, sí, sí. ¿No? Disfrutan su momento. Y sí, les gusta, y ellos no saben la presión en la que realmente están, sino que ellos están jugando y uno va captando el momento. Claro, claro, perfecto. Y a veces se van a tu... para que tú los puedas asesorar y en la parte del cabello, del maquillaje, ¿se sí. van a algún lugar donde tú te encuentras con ellos y los sí. asesoras? Sí, puede ser, dependiendo del tipo de atención que ellos quieren. Si ellos, a veces uno, porque los clientes te contactan rápido, mira, yo quiero esto para allá. Simplemente con una llamada nos ponemos de acuerdo, unas cuantas fotos, porque el día a día nos lleva a eso. Y bueno. Otros que son un poquito más, mira, te quiero llevar a la niña o el niño para que le tomes medidas. Perfecto, ¿eh? Algo mucho más personalizado. Sí. Tenemos esta belleza, seguimos disfrutando de mamá coco. E hija. Es que son esto exactamente sí es iguales. Exacto. Esto sí es para esa mamá que siempre va a estar ahí como que juntita con su niña o sí. la niña que siempre quiere estar mucho más parecida a su mamá. Correcto. Cuéntanos de este diseño, por favor. Aquí hay mucho color. Sí, hay mucho color. El armador que le hace el vestido un poquito más abombado y que, como tú dices, son exactamente iguales para que ella se... Bueno, se vean como mamá e hija, a pesar de que el personaje no esté exactamente igual, ¿no? Y bueno, con unas ciertas variaciones en las medias panties, pero de todas maneras todo lo demás es igual. Me encanta esto, esta complicidad, sin duda alguna. En este caso, bueno, son unas catrinas. No solamente eso es en la etapa de Halloween, esa complicidad, porque también hemos hecho dúo mamá-hijo, papá-hijo, de toda la familia, tanto en pijamas como en ropa casual. Y esa complicidad también se ve, porque es que siempre hay esa relación. Claro. O ahorita tenemos esa relación de con mi hijo, con mi papá, con mi mamá. Tan bonito que es eso, de verdad que sí. Bueno, en este caso, pues hemos estado disfrutando de unos diseños de Halloween que pueden usar mamá e hija, en algunos casos viéndolos idénticos, otros no. Lo importante de un día como hoy es complacer a los más pequeños de la casa y que disfruten la emoción de sentirse hoy un nuevo personaje y de meterse en un papel. En algunos casos les gusta asustar y ser sí. terrorífico, en otros casos lo hacen más dulces y tiernos, y para ese nos estuvo acompañando hoy nuestra querida Flor Martínez de Ilu Bebés, y de verdad nos ha encantado la propuesta. Están listos ahí en pasarela. Yo los felicito porque como mamá, eso es una maravilla y un orgullo tener a nuestros hijitos al lado y complacerlos y acompañarlos. Bravo por eso. Estos son nuestros modelos de hoy y nuestros modelos de la mañana de hoy. Un aplauso para ellos. ¡Ay, qué belleza! De verdad, Flor, gracias por acompañarnos, gracias. Por traernos esta alternativa. Y bueno, de hacernos vivir el Halloween mucho más de cerca, por favor, danos tus redes sociales para mis estar redes muy pendientes de todo. Mis redes sociales son Ilu Bebés, me pueden contactar por Instagram para cualquier tipo de pedido y todo tipo de ropa de moda infantil.